La Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina, los diferentes entes que la integran, en este caso la ATIC y la Policía Militar, están haciendo un trabajo de revisión en un lugar del sector sur de la capital a un total de 15 rastras, con un total también de más o menos unas 1.200 reses de ganado. Esto debido pues a una información que se está corroborando, el decomiso o la retención de este ganado se hizo más o menos a la una de la noche, de anoche, y precisamente estamos ahorita chequeando la documentación de cada res. Si está legal, también estamos chequeando la documentación de cada vehículo. Sabemos que viene del sur, actualmente estamos viendo hacia dónde va, no tenemos el destino concreto. Si hay una situación de carácter ilegal en el transporte de estas reses, va a ser inmediatamente dada a conocer al público. Ahora hay un redestino que le van a dar ustedes a esto. Tengo entendido que los entes que están investigando esta situación, es posible que van a hacer una reubicación por medidas de seguridad de las 15 rastras. Es posible que sean movidas a otro lugar donde haya mayor seguridad y tal vez un poquito de mayor como comodidad para las reses. Recordemos que les afecta el clima, les afecta una serie de situaciones, así de que lo que se va buscando es hacer un trabajo profesional de tal manera que se pueda detectar al fin si las reses van de manera legal o ilegal. Si van de manera legal, simple y sencillamente, ellos van a continuar con su curso. ¿Quiénes participan en la operación, coronel? En la operación está ahorita trabajando lo que es Policía Militar del Orden Público, está trabajando también la ATIC y también todos los entes de investigación que han trabajado en esta operación. ¿No se les encontró documentación? No, lo que está ocurriendo ahorita es que le están chequeando cada una de las documentaciones. Porque en estas situaciones, en el transporte de ganado, se manejan muchas cosas, han habido muchos ilícitos, y una de ellas, por ejemplo, es que las bandas, por ejemplo, de narcotraficantes, ya lo hemos visto en las redes sociales, ya tenemos información en el país, que incluso transportan droga en el interior de lo que son las vacas o de algún otro semoviente. Así es de que la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina, lo único que le corresponde es investigar, nada más. Pero en este caso que nos ocupa solamente es pura investigación, es mera investigación. Si hay algo ilegal en la situación, se va a dar a conocer.